primera vez que me enteré de que íbamos a ser papás y fue una vez regresando de gira. Tuve que esperar hasta el fin de semana que llegara. Estaba en el aeropuerto y alguien me entregó una carta, supuestamente de una fan. Y al momento de abrirla me di cuenta que eran palabras escritas por mi esposa. Simulando como si fueran los bebés los que le platicaban que su mamá iba a estar un poquito lenta, que le iba a crecer la pancita. Decía que estaba muy contenta del regalo que me iba a dar, del regalo que nos iba a Dios a mandar. Y los dos pues nos pusimos súper contentos y lloramos un chorro. En ese entonces, el primer día de la noticia, pensamos que iba a ser un bebé. Y me mandó una fotografía con un mameluco que decía futuro acordeonista. Tenía duda el doctor que fuera un bebé. Entonces, habían varias bolsas en el vientre de mi esposa. Y a la segunda cita fue cuando nos dimos cuenta que iban a ser tres bebés. No sabíamos el sexo. Pues los abuelitos estaban súper alegres. No fue hasta el cuarto mes cuando nos dijeron que iban a ser tres varones y pues la verdad estamos muy agradecidos. Bueno, anhelábamos tanto que se hiciera realidad este sueño de estrenarnos como papás y por fin Dios nos lo está concediendo. Los estamos esperando con muchas ansias, con mucho amor. Estoy esperando el día en que lleguen a este mundo para tratar de cobijarlos al máximo, de transmitirles lo que mis padres me enseñaron, los valores, el cómo enfrentar la vida. Papá y yo pedimos por que estén bien todos los días, los anhelábamos mucho. Voy a hacer todo lo posible por ser el mejor papá. Sé que van a tener una madre excelente. Y pues ya los queremos tener aquí con nosotros. Y bueno, pues estoy esperando ese momento para descargar todo el amor que tengo para ellos. Para que nos den abrazos y besos y también apapacharlos bastante. Para ti, mi amor, toda mi admiración, mi respeto, mi amor. Gracias por este regalo de vida. Estoy muy contento de ser tu esposo. Sé que vas a ser el mejor papá del mundo. Sé que los vas a apapachar mucho. Sé que Dios nos va a dar la oportunidad de estar juntos hasta el final del camino. Y recuerda que tú eres su ejemplo. Y que te aman mucho también. I think it's strange.